Muy buenos días, amigos, amigas. Estamos aquí en el Complejo Judicial Norte, en realidad festejando, celebrando este espacio de haber derogado el decreto 645, del que ustedes saben, disminuía impuestos o volvía impuestos anteriores a armas, tabaco, alcohol, fundas plásticas y bebidas azucaradas. El día de hoy estamos haciendo la rueda de prensa. Y invitamos a los compañeros para que puedan seguir dando su punto de vista. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Efectivamente, es un motivo de celebración que la acción de protección presentada por Todos por la Vida, que buscaba la derogatoria del decreto 645 que disminuyó impuestos sobre productos nocivos como tabaco, licores, bebidas azucaradas, armas y fundas plásticas, se haya ganado. La ganamos en segunda instancia, es decir, está ya con un fallo que es inamovible en la justicia constitucional. Ahí hay que decir además que esta sentencia es sobre una política pública, porque la política pública contenida en el 645 lo que hacía es promover el consumo de productos nocivos al bajar los impuestos. Además, esto le significó al Estado una reducción de ingresos de alrededor de 140 millones de dólares hasta cuando se tiene hecho los cálculos, y eso podría tranquilamente haberse invertido en salud, educación, etcétera. ¿Por qué es importante considerar este como un triunfo de la ciudadanía? La sentencia ordena que se haga una mesa técnica donde esté la OPS, es decir, la Organización Panamericana de Salud, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, y además organizaciones sociales. Entonces es importante que los ciudadanos nos apropiemos, impulsemos esta mesa para discutir los impuestos saludables, las políticas públicas saludables encaminadas a nuestra salud, a nuestra vida, a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que podría decir en términos generales sobre este triunfo que hemos tenido por la salud y la vida. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias por tu trabajo en realidad al hacer esta presentación de esta acción de protección para cuidar a todas las familias del Ecuador. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Hugo Novoa, médico salubrista y activista de derechos humanos. Yo quiero resaltar un hecho de que el decreto 645 del expresidente Guillermo Lasso disminuyó sobre todo impuestos a las armas de fuego y municiones y a los productos electrónicos de tabaco. Y esto tiene un significado especial. En el caso de las armas se bajó de 300 a 30% el impuesto a consumos especiales. Es decir, si un arma costaba antes del decreto $4,000 más IVA, con el decreto llegó a costar $1,300 más IVA, poniendo más fácil acceso a las armas de grupos violentos en la sociedad. De hecho, si se fijan, el año 2023, cuando está en efecto este decreto 645, fue el año más violento. Se llegó casi a 8,000 homicidios y la mayoría son con armas de fuego. Al contrario, cuando se elevaron esos impuestos al inicio del año 2008, ustedes si se fijan, fue cuando disminuyeron las muertes violentas, los homicidios, y así se mantuvieron hasta el año más o menos 2018. Los años en que ha subido enormemente han sido el 2021, 22 y 23. El otro tema, el de los cigarrillos electrónicos y otros productos electrónicos de tabaco, es justamente porque son los productos que más consumen los adolescentes y los jóvenes. Es una generación que es muy apegada a las cuestiones electrónicas. Entonces la industria se está jugando en este momento justo por los productos electrónicos, porque el consumo de cigarrillos convencionales ha disminuido. Lo que pretende con esta reducción enorme, que por suerte ya ha quedado sin efecto, de impuestos a cigarrillos electrónicos y productos electrónicos, es que más fácilmente niños y adolescentes puedan acceder a comprar un cigarrillo electrónico, y eso no vamos a permitir porque eso atenta contra la vida y la salud de nuestra población. Muy
Muchas gracias, Hugo. Él interpuso esta demanda de acción de protección para justamente eso, ¿no? Cuidar a los niños, cuidar a los adolescentes, pero también cuidar a toda la familia al no tener acceso a estos espacios o tener menor acceso a las armas de fuego, por ejemplo. Y aquí estamos con otro compañero que también fue parte de los demandantes. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Daniel Dorado, abogado, miembro del colectivo Todos por la Vida. Este fallo da muestras, no solo, como ya lo mencionó Angélica, de que el decreto 645 constituye una política pública, sino que también reafirma el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ecuatoriano tiene a nivel internacional. Los jueces, de una manera muy estructurada y argumentada, y tutelando los derechos constitucionales de las y los ecuatorianos, invocan, por ejemplo, el cumplimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco, instrumento ratificado por el Ecuador hacia el año 2006. También invoca el cumplimiento de otros instrumentos internacionales, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que básicamente ratifica que un decreto como estos constituye una vulneración al principio de progresividad. Y esto queremos decir que no solo es un comportamiento que se presenta en el Ecuador, estas industrias que producen estos productos nocivos operan a nivel transnacional. Y en muchos países, México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, entre otros de la región latinoamericana, que presentaron y se hicieron parte en el proceso como amicus curiae, dejaron un mensaje contundente. Los intereses económicos no pueden primar sobre los derechos constitucionales, no pueden primar sobre los compromisos internacionales que ha ratificado el Ecuador. El colectivo Todos por la Vida reafirmó también este compromiso y la argumentación presentada por nuestra abogada y abogado Angélica Porras y Richard González en la acción, y hacemos un llamado a que todo esto siga implementándose en la exhortación que hacen los jueces para implementar una mesa técnica que pueda apuntar al incremento de impuestos saludables. Muy bien, el tema del tabaco, el tema del alcohol, importantísimo la victoria de este decreto frente a este decreto 645. Por acá, tal vez, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Francisco Vallejo, médico especializado en salud pública, y feliz, contento, dichoso de que se haya logrado tumbar, por decirlo así con claridad, una medida en contra de la población. De eso trata la salud pública, de cómo protegemos a la salud de la población. Y este decreto, pero sin duda, era atentatorio, malo, malsano y solamente para beneficiar a unos pocos, en detrimento de qué es lo que pasa con la salud de la población y, como ya se dijo, especialmente en nuestros jóvenes. Hay evidencia de que el consumo del alcohol en jóvenes produce un daño casi irreversible en el cerebro de quienes lo consumen. Entonces, imagínense ustedes que con bajar los impuestos se creía que estaba bien para que haya más consumo, pero no es así. Pero esta es una medida que la tomaron adicionales a otras que ya venía trabajando los grupos empresariales en contra de la población, que solamente les interesa generar sus recursos para repartir entre sus accionistas y sin pensar en la población del país. Eso es terrible. Y yo quiero felicitar al equipo que ha trabajado en esto, a los abogados que lo hicieron de manera excelente, para que no haya ni siquiera una duda de que eso tenía que terminarse. Además, como ya se mencionó también, Ecuador es signatario de convenios internacionales. ¿Y cómo se le ocurre al expresidente Lasso, con una medida inferior a lo que es la Constitución y lo que es los acuerdos internacionales, pasar un decreto atentatorio? Que por suerte, y esto nos renueva un poco la esperanza de creer en la justicia, de creer en la justicia ecuatoriana, que se está haciendo algo, porque esto es para beneficio de millones, no como se pretendía con 645, para beneficio de solamente unos pocos, los importadores, los expendedores, los comercializadores de este tipo de, que son nocivos, demostrado que son nocivos para la salud de la población. Así que estamos felices celebrando. Muy bien, y celebrando, ¡bravo! ¡Que viva el colectivo Todos por la Vida! ¡Que viva! ¡Que viva la vida! ¡Viva! ¡Que viva la salud! ¡Que viva!
Entonces, que la salud y la vida prevalezca sobre los intereses económicos de estas empresas de productos nocivos que ustedes pueden ver aquí y que les hemos frenado en este trabajo conjunto entre abogados, comunicadores, médicos, pero ustedes también, amigos, amigas de la ciudadanía que están viendo, importantísimo estar atentos a este espacio. Vamos a ver acá otra compañera, muy buenos días, con quien tenemos el gusto, que ha ido acompañando también este espacio. Muy buenos días, Eli, muchísimas gracias. Soy Elizabeth Falconi del Foro Salud Pública del Ecuador y realmente honrada, muy orgullosa de ser parte de este colectivo que ha defendido un derecho importantísimo que tiene que ver con la salud, con la vida, principalmente de la niñez y la adolescencia. Si bien es cierto, el trabajo del equipo jurídico y del colectivo que ha acompañado este proceso, que es un proceso de resistencia, ha hecho una formidable tarea, pero ahora le toca a la ciudadanía. Es la población la que debe velar porque estos derechos sigan cobijándonos, porque ¿quién en su mente puede pensar de abogar contra la vida? Nosotros defendemos la vida, nosotros defendemos el derecho a la salud. Así que ahora este precedente que estamos sentando, no solamente para el país, sino también para la región, para Latinoamérica, es un derecho que debe ser velado por todos. Muchas gracias, un derecho que debe ser velado por todos. ¿Y qué les parece si vamos a ver acá a alguien de la ciudadanía, a ver qué le parece, cómo así en realidad se interesó, se mostró a participar en este espacio del colectivo Todos por la Vida? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con José Julio Villalba. José Julio, cuéntanos cómo así por aquí, cómo te enteraste y qué piensas de este fallo. Bueno, este fallo es un hito para la salud pública del país. Yo soy nutricionista, salubrista. Esto es un hito ya que se logró derogar este decreto que atentaba contra la salud pública de la población. Y el compromiso de aquí en adelante es para la sociedad civil y para la comunidad en general en pelear estos espacios, en exigir nuestros derechos desde una visión de la promoción de la salud y la cobertura universal de la salud. Así que invitamos a toda la comunidad a que siga atento al decreto, a la derogación del decreto 645 y sigamos atentos a las mesas de trabajo, ¿no? De que se siga promoviendo y se siga trabajando para aumentar estos impuestos de estos productos nocivos a la salud. Muy bien, que viva Todos por la Vida. ¡Viva! Que viva la salud. ¡Que viva! Que viva la vida. ¡Que viva! Y nos encontramos acá con un compañero también, el abogado que estuvo ahí al tanto enfrentando a diferentes jueces que no nos querían hacer caso, pero exponiendo de manera jurídica y también en el juicio popular que hicimos, esto de entender cómo hacer este procedimiento jurídico. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Richard González Dávila, bueno, alegre de haberme encontrado con muchas personas que han impulsado la iniciativa, médicos, salubristas, comunicadores y varias personas que están conscientes de lo que atenta este decreto 645 que ha sido expulsado del ordenamiento jurídico. Este logro colectivo, esta lucha ciudadana, creo que debe verse reivindicada a través de una nueva política pública que nos garantice una mejor calidad de vida. Eso es lo que se ha logrado, creo que tenemos un horizonte y una perspectiva que nos demuestra que si unidos podemos lograr esto, mientras más podamos tener argumentos para esa unidad y poder hacer respetar esta constitución que cada vez la están vaciando, podemos estar cogidos de la mano y enfrentar a todas estas empresas transnacionales que con su poder pretenden imponernos un consumo por encima de nuestra salud. ¡Que viva la salud! ¡Que viva! ¡Abajo los productos nocivos! ¡Abajo! Y ahora nosotros hemos traído frutitas para festejar, pero vamos a caminar por acá y vemos también caras conocidas, caras que les vimos en el juicio popular también. Chicas, tal vez que se animan a contarnos cómo les ha parecido, qué han sentido al saber que, aunque parecía que no íbamos a ganar, ganamos esta derogatoria al decreto 645. Bueno, muchas gracias. Yo me he sentido bastante contenta, feliz, porque ha sido una lucha constante por la salud de todos los ecuatorianos. Entonces, el poder ver estos resultados realmente es algo esperanzador también hasta para todo este tema de la lucha contra el tabaco y poder mejorar nuestra salud. Muchas gracias por acá. ¿Cómo se han sentido?
Pues en realidad es un festejo, no solo para el colectivo, sino también para toda la población que estábamos involucradas al pendiente de esta derogatoria. Es en realidad una victoria, no solo como colectivo, sino también como población. Estamos ganando en nuestros derechos y estamos muy contentos por eso. Muchas gracias. Compañera, cuéntenos si quieren quichua, si quieren español, ¿cómo se ha sentido dando seguimiento a este espacio del decreto 645 que finalmente lo derogamos? Ayipun yatukui kunawan, estamos muy felices por seguir avanzando con este suma galli causay, o sea, nuestros derechos y a poder ejercerlos y a no contaminar nuestro medio ambiente, a la madre tierra, a la Pachamama. Muchas gracias, compañera. Compañero, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo ha visto este proceso que ha articulado a diferentes espacios, ¿no? A diferentes médicos, a diferentes personas, ciudadanos y ciudadanas que están también sintonizándonos? Bueno, como usted ha dicho, parecía que no se iba a ganar. Y es claro porque la expresión de los grupos interesados, de los importadores de armas, importadores de tabaco, de bebidas alcohólicas, el poder económico y político es muy fuerte, penetra y permea los poderes del Estado. Pero ha sido precisamente la vocación, la decisión de este movimiento, de un grupo de abogados y abogadas comprometidas con los bienes y derechos de la ciudadanía, del bienestar, de la salud de la población, lo que ha cobrado fuerza y la presencia, felizmente, también de jueces no corruptos, que lamentablemente que estamos invadidos de eso, ha permitido que se realice este triunfo de la derogatoria del 645, que es en última instancia una lucha no por intereses personales de nadie, sino más bien procurar que la población de jóvenes, niños, tenga mejor futuro. Porque lamentablemente las medidas terapéuticas que han implementado los gobiernos en los programas de salud han sido fundamentalmente curativas, con grandes elefantes blancos de hospitales, que no está mal, que hay que curar, claro que sí, pero hay que prevenir, y en eso hemos sido carentes y huérfanos en este país. Y esta medida justamente a lo que apunta es a prevenir el consumo de alcohol, a prevenir el consumo de tabaco, que al fin y al cabo ocasiona tantos muertos, a proteger el ambiente con el asunto de uso de menos plásticos. Eso es a eso apunta entonces este movimiento, y esta derogatoria del decreto está precautelando la salud de la gente, está precautelando el ambiente, un ambiente más saludable. Ese es el punto fundamental. Y nos estamos motivados por los logros, que al fin se hace justicia en este país. Muchas gracias, compañeros, y que viva la salud. ¡Viva! ¡Que viva la vida! ¡Abajo los ultraprocesados! ¡Abajo! ¡Abajo los productos nocivos! ¡Abajo! Muchas gracias, amigos, amigas, por acá. Compañera, que se anime a contarnos qué ha sentido en este proceso de enterarse de que nos estaban vulnerando los derechos a la salud y a la vida, y que finalmente hay esperanza y hemos ganado. Bueno, yo opino que la ciudadanía poco participa de esto, sin embargo somos beneficiarios de la anulación de este decreto. Hemos cada vez visto más personas alrededor nuestros, amigos y familiares que han sido afectados de problemas de salud por el consumo de alcohol y por el tabaco. Y para el mismo Estado es más caro el invertir en sanar estos daños que va haciendo, ¿no? Ahora con el alza, otra vez el reconocimiento del impuesto más alto para estos productos, ojalá estos impuestos sean usados precisamente para la salud. Políticas públicas saludables, compañera. Nos vamos entonces a ver acá, amigos, amigas, para ir a conversar con otros compañeros, compañeras que han estado siguiendo de cerca y que se siguen sumando a este espacio de celebración, de festejo. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Guiomar Bastidas. Gio, cuéntame, ¿cómo te has sentido al mirar este primer momento de que nos ganaron, luego este segundo momento de victoria con este tema de quitar este decreto 645 que no cobraba impuestos a estos productos nocivos? Creo que lo más importante ha sido
vivir este proceso con la colaboración de la ciudadanía, con el respaldo de organizaciones sociales, de médicos, de la gente común y corriente de la calle, en mi caso como artista, colaborado en toda la parte teatral y de gráfica, pues todos podemos desde nuestras trincheras aportar con este proceso. Y es importante conocer, pues, una gran noticia, que la ciudadanía puede incidir en estos eventos y puede cambiar el rumbo de nuestro país también, ¿por qué no? Muchas gracias, Río. Sí, se puede cambiar el rumbo de nuestro país. Y aquí, compañera, ¿cómo se ha sentido conociendo y dando seguimiento a este espacio de decirle no a este decreto nocivo 645? Durante un año que más o menos ha permanecido vigente este decreto, hemos visto los cambios en la sociedad, la violencia a través de las armas, en vista de que mediante este decreto se disminuyó al mínimo los impuestos al importar las armas. Eso ha provocado y ha generado un ambiente de violencia nunca antes vista en la historia. Y lo mismo, lógicamente, lo que son bebidas alcohólicas, azucaradas, que siempre han ocasionado daños y perjuicios irreversibles a la salud de los ecuatorianos en este caso. Saber que el pueblo ecuatoriano organizado, consciente, ha presentado una demanda para pedir que se revierta este decreto, eso dice mucho de una sociedad. Entonces, para nosotros, el acompañamiento dentro de lo que tiene que ver con este proceso será permanente, hasta que se vuelva costumbre el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la justicia en nuestro país. No puede venir un presidente y decretar lo que a él le convenga y a su grupo y a su círculo de amigos y familiares, como lo hizo el Guillermo Lasso. Pero ahora estamos acá organizados y vamos a mantenernos unidos y pendientes de lo que vaya a suceder más adelante. Muy bien, sí, ¿no? Importantísima la movilización, importantísimo esta accionar ciudadano. Compañera, muy buenos días, cuénteme cómo se siente y cómo ha visto este proceso de derogatoria del decreto 645. Bueno, estamos en contra de todos los gobiernos que promueven la violencia y eso era lo que implicaba este decreto, porque al disminuir los impuestos para estos productos e instrumentos que sirven para matar, o poco a poco a través de las bebidas azucaradas también y tabacos, etcétera. Entonces hay que levantarse. O sea, sabemos que si el pueblo se levanta como lo hicieron en esta ocasión, podemos derogar decretos tan nocivos como eso. Entonces, felicitaciones a todo el grupo que encabezó esta cruzada para lograr que se haya derogado este decreto, que es muy perjudicial para toda la sociedad, especialmente para los jóvenes, ¿no? El que hayan bajado los impuestos, pues, hacía que sea más accesible la compra de estos productos. Entonces, felicitaciones a todos los que organizaron. Felicitaciones a todos nosotros, nosotras. ¡Bravo! Y ustedes, amigos, amigas, que sintonizan este Facebook Live. Tati, por aquí. Muy buenos días. ¿Cómo has vivido tú este proceso de estar mirando qué pasa con este decreto 645 y cómo participaste? Bueno, muy buenos días con todas y todos. Yo participé con un amicus, yo soy abogada, defensora de los derechos humanos y también de los derechos de la naturaleza, porque una de las cosas que daba este decreto es no solo el perjuicio que daban algunos derechos, sino también al plástico, porque permitía e impulsaba también el uso de fundas plásticas, que esto también tiene que ver mucho con los derechos de la naturaleza. Y mi amicus básicamente se basó en todos estos argumentos de cómo viola cómo violaba, pues, porque ahora ya felizmente está derogado, cómo violaba derechos humanos, principalmente el de la salud, y esta idea de una sola salud, que es también con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente alrededor del plástico. Así que completamente feliz. Este ha sido uno de los casos en los que realmente nos ha unido como colectivos, nos ha unido en una causa que en un solo decreto estaban concentradas todo lo que socialmente está mal. Estamos hablando de alcohol, el alcoholismo, todo lo que produce en la sociedad, estamos hablando de los cigarrillos, estamos hablando de las fundas plásticas, el plástico, lo nocivo que es, estamos hablando de armas,
armas, ahora que estamos viviendo todo este problema de inseguridad, de creer que armando al pueblo vamos a generar más seguridad, es completamente el contrario. Y todas las estadísticas, todos, y además todos los datos que se dieron dentro del proceso judicial, científicos, de organizaciones internacionales, toda la gente experta que participó a nivel nacional también, pues ha sido para mí uno de los procesos más enriquecedores de escucharles a los compañeros en primera instancia, en segunda instancia, y que la Corte Provincial de Pichincha, estamos aquí en esta casa, pues es y acertadamente entendió todos estos argumentos y resolvió a favor del pueblo ecuatoriano, a favor de los ecuatorianos, a favor del Ecuador, porque realmente era, yo no encontraba otro argumento por parte del gobierno de por qué. No tenían fundamento alguno de por qué emitir una política de esta naturaleza que lo único que hacía es una clara y evidente violación de derechos. Y estamos todos contentos y felices en realidad, como victoriosos en realidad y con esperanza. Y para festejar, para estar atentos y para compartir, hemos hecho una Pamba Mesa de Frutas, en donde todos hemos dicho que vamos a traer un poquito de frutas y de a poquito, cada uno haciendo su parte. Tenemos una canasta de frutas, miren chicos, chicas, con las que vamos a celebrar la vida, a celebrar la salud. Así que, amigos, amigas, ¿qué les parece si vamos cogiendo unas frutitas y le decimos sí a la vida? Pero pongámosle sí a la vida, sí a la mandarina. Digámosle sí a la salud. Sí a la salud. Espérate que aquí hay plátanos. Wow. Capaz que pasemos retirando, que se acerque. Capaz que vamos acercándonos y vamos retirando la acá. Ahí. Así que por favor, amigos, amigas, un último. ¡Viva a todos por la vida! ¡Viva por la vida! ¡Viva la salud! ¡Viva la salud! ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Vamos a festejar con frutas! ¡Viva! Y entonces con esto, en realidad, cerramos la rueda de prensa, contentos, para poder seguir viendo qué va a suceder a continuación. Por allá vamos a ver el festejo, vamos a ver cómo los compañeros, las compañeras celebran la vida con productos sanos y contentos. No al alcohol, no a la violencia, no a las armas.